Contento realmente porque salió una jornada de trabajo excelente, buenísima. Planificada, te digo, no de hace mucho, sí como presidente de la Comisión de Deporte y Recreación de la legislatura, pero más allá como legislador provincial ahí en nuestro departamento, y mantengo una excelente relación con todos los clubes porque debo ser uno de los, no sé, único o de los pocos que tiene asesor en deporte. Este casi mandato y medio que llevo, tengo un gran amigo, un profesional de primera línea, que es Guillermo Di Giusto, que hemos elaborado un lindo trabajo de vinculación con cada una de las instituciones, tanto la más grande, mediana o chica. Siempre hemos tratado de acompañar, aportar, asesorar, capacitar. Y bueno, esto también vuelve de un lado para el otro. Y hace tiempo que la gente de Sporting, me decía tanto Martín como Marcelo, de tener una posibilidad de alguna audiencia con el presidente, que es importante, de la Agencia Córdoba Deporte, el amigo Pichi Campana. Lo mismo sucedió en lo que es la zona norte, donde nuclea muchos clubes también, importante, en el caso del club argentino de Marcos Juárez. Su nuevo presidente ya venía pidiéndome a ver si podía concretar una audiencia. Y bueno, con muy buen tino y excelente predisposición, me dijo Miguel, estamos, lo hacemos, me dijo el Pichi, en lugar de que vengan voy yo, y abrimos el juego y escuchamos. Siempre con respeto, por supuesto, con un excelente nivel de los tanto de los clubes que participaron en el norte, en argentino, como los clubes que hicieron lo mismo ahí en Sporting, en la ciudad de Corral de Busto. Y bueno, se concretó día y horario, y por supuesto, yo agradecido porque le dedicó todo el día a Marcos Juárez. Llegó a las 11 y cuarto, hizo conferencia de prensa en Marcos Juárez, y a las 12 comenzamos con, creo que eran entre 15 y 16 instituciones presentes. Y mantuvimos una charla excelente y con una condición, el Pichi, de contestar todo. Él dijo: estoy abierto, recibo lo que venga. Eso sí, en la medida que uno, como digo muchas veces yo, en la medida que uno tenga la respuesta que pueda. Y si no la tenemos, que pueda convencer o dejar tranquilo a la persona que te hace la consulta. De lo contrario, nosotros preguntamos y después contestamos. Así que salió una jornada espléndida, con una gran participación en la localidad de Corral de Busto, ahí en Sporting, realmente muy bien recibido, y le agregó algo especial, que se llegó hasta la cancha donde estaban practicando los chicos, y bueno, le metió un ritmo, le metió pasión y se comprometió, que era Bueno, algo muy justamente lindo. veíamos algunas de las imágenes realmente del pitch ahí divirtiéndose con los chicos también, además de obviamente bajar un poco de algunos Pero conocimientos. loca, un gran profesional, pero más allá un excelente ser humano, da gusto, como me ocurrió el día miércoles, digo, perdón, el viernes acompañarlo al Pichi, da gusto estar porque realmente ante cada pregunta o cada situación que se presentó, siempre midiendo la realidad que nos toca vivir, transmitiendo cuál es la realidad, sin crear falsa expectativa. Yo, vos sabés que llevo casi 6 años en esto y digo siempre lo mismo, uno trata de ser el nexo. No crearle expectativa a nadie, porque lo peor que podés hacer es crearle expectativa y lamentablemente después no cumplir. Y nos trajimos muchas cosas muy lindas. Te digo, nos trajimos porque también yo, que soy el nexo permanente de la mayoría de las instituciones, tenía algunas dudas excelentemente planteadas por distintas instituciones, y un tema que hacía ruido. Cuando se presentó, y Pichi está presentando, por lo menos lo hizo en nuestro departamento, el programa Construyendo Clubes, que es un subsidio para 100 instituciones de la provincia por ahora, y lo dijo muy bien. Esperemos que esto salga bien. Tenemos un gobernador que, a medida que va transitando esta salida de esta pandemia,
hace de que podamos seguir multiplicando con nuestro presupuesto. Y uno de los temas que le preocupó a la mayoría, nosotros tenemos un departamento con un nivel, te digo, excelente y muy bueno de las instituciones, con infraestructura, clubes grandes, que en algún momento fueron o tuvieron o tendrían mutual. La palabra mutual hace un poco ruido, pero hace ruido desde la mirada de lo que es para las instituciones civiles, como en el caso que de las que maneja Córdoba, Inspección de Personalidad Jurídica, por ahí le hace ruido el Departamento de Ayuda Económica. Entonces, en la presentación de este programa, en los requisitos, te pide una certificación como club que estás habilitado y que estás al día de Inspección de Personas Jurídicas. ¿Y qué pasa? Aquel club que tiene mutual, que hoy está en INAES, en Buenos Aires, que hay que pedir a través de la provincia de Córdoba, tal vez te lo pueda otorgar la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales, como club que está al día, que está habilitado. Y bueno, esa fue la consulta que se hizo el viernes a la tarde. El día sábado a última hora de la tarde me estaba llamando el Pichi, que había mantenido reuniones. Él se comprometió a mantener reuniones con los legales. Y por supuesto que yo lo acompañé en ese compromiso que se tomó con los clubes, diciéndole que si es necesario, como lo hicimos en algún momento con clubes que a través de la pandemia no podían tener las asambleas al día, que fue para que le otorgue esos 40 o 50 mil de subsidio, nosotros los legisladores pudimos certificar que el club tal mantenía actividades deportivas con una cierta cantidad de gente, y especialmente de chicos. Avalábamos el pedido sin que esté al día esa institución. Claro. Debía un balance o debía una asamblea. En este caso, lo tomó también Pichi, y bueno, creo que hay un gran avance. Esta es una noticia que te doy porque todavía no se la había difundido a ninguno de los clubes que hicieron la consulta, pero que va en buen camino. La intención del presidente de la Agencia Córdoba de Deporte es que también puedan presentar con el certificado del INAE o la entidad que nuclee, o no me acuerdo, antes era el INAM, algo así, con ese certificado que se puedan inscribir. Claro. Yo creo que había más de 11 localidades presentes, instituciones de más de 11 localidades. Fue una reunión maravillosa, la verdad, que nos volvimos con Pichi muy contentos, porque lo que se buscó en su momento, la idea es acercar, yo siempre digo, o llevamos el departamento Marco Juárez más cerca de Córdoba, o traemos Córdoba para Marco Juárez, porque si no siempre llegamos tarde, está lejos el departamento. Entonces esto, funcionario, como en el caso de Pichi, que se puede trasladar, fíjate vos, que la mayoría de estos clubes, creo que había entre 17 y 18 instituciones, se llevaron algo que a lo mejor les lleva tiempo conseguir, que es saber la información, qué programas tiene, qué necesidades, la gran necesidad que a veces nosotros con Guillermo Di Giusto no la podemos llegar a completar toda, máxime con el tema de la pandemia, que nos llevó, la verdad, armar todo un sistema como el que estamos llevando adelante nosotros, capacitación a través del Zoom, que es la capacitación, y se comprometió a tratar de llevar la capacitación a toda la zona, a todo nuestro departamento. ¿Qué tanto hace falta? Nosotros insistimos en la capacitación de dirigente. Es necesario capacitar al dirigente, tanto de la directiva como de las subcomisiones. Hoy es muy vertiginoso todo, Lucas. Todo pasa por el conocimiento. Y bueno, es más allá del amor, las ganas que le pone uno, es necesario que nos capacitemos.